Y bueno, qué pena compartir esto, pero es una denuncia ciudadana. Mire usted, mire usted cómo está en la calle principal de Tlaltizapán, pueblo mágico que se está promocionando con todo y vea lo que hay en la avenida principal. Hay llantas que advierten que ahí hay una oquedad, un socavón. En la avenida, en la merita avenida principal, este es un tema viejo, ya se lo habíamos reportado, pero ahora pues se ha agravado con el tránsito de vehículos. Ve usted. Bienvenido al pueblo mágico de Tlaltizapana. Caray, pues será que por arte de magia salen esas llantas y que se desaparecen o okay? qué, triste situación, deplorable situación, es lo que dice esta ciudadana. A Este ciudadano que nos envía estas imágenes, eh, lamentando pues que mientras por un lado se está promocionando al pueblo mágico, cuando llegas te encuentras con esta situación. Imágenes de ayer mismo que captó y nos compartió para que las autoridades hagan algo ya, algo rápido, inmediato, porque pues estamos invitando a la gente a la casa. Pues imagínense cómo va a encontrar este tiradero. ¡Qué pena! qué situación esta condición en la que se encuentra. La avenida principal, ¿eh? ahí es entrando a Tlaltizapán, ya más adelante es como a unos metros ahí de la entrada al restaurante que está ahí, la arboleda, y ya más adelante está el Zócalo. Triste situación, pues, la de las calles en Tlaltizapán.